Suena que dice, che, viste que aumentó el fin de semana largo. Lo miré. Como diciendo. Sí, Pero no, espere, déjeme terminar la idea. Lo miré, pues, como diciendo, escuchame, Peloponeso. Un millón de personas, Sí. sobre 44 millones, Ajá. deben ser el 2,5%. A ver, si las vacaciones de aquí en adelante son para un 2,5%, Tanto y de bárbaro. afuera los que no vamos de vacaciones, somos uno Aplaudimos. importante, ¿no? Importante. Sí. Este, más aún, cuando uno lee finito, una cosa es leer el título, dice, estuvieron por casa de familiares, por casa de amigos, consumieron 6% menos, o sea, que los que más guita tienen, que son un poquitín, Sí. que fueron de vacaciones, encima no consumieron. Che, muchachos, no lean título, miren un poquitito la bajada. No, y aparte, ¿sabe qué? Dice que los lugares más visitados, Rosario y Córdoba. Rosario, ¿qué fueron a hacer a Rosario? Y una mini vacación, Porque le ¿no? queda cerca de Buenos A Aires. 40 litros de Claro, nafta. le quedó cerca ahí nomás y Hay vamos a que Rosario nomás que vamos a está tener lo, y por lo volvemos. menos vamos a Rosario, vemos el monumento a la bandera, Hablé damos una vuelta con por la tres o costa. cuatro personas con el tema de vacaciones. Che, ¿te vas de vacaciones? Y esta vez hay que pensarlo. Y no sé. Y están de vacación de enero, estoy hablando, ¿no? Sí. La gente está. ¿Se acuerda cuando dijimos hace mucho incertidumbre? Incertidumbre, qué palabra esa, ¿eh? La incertidumbre es la falta de tener la tranquilidad de que algo puede llegar a encontrar un formato, acomodarse. ¿Se entiende? Sí, ¿Eh? ¿Qué más o norma? menos. La incertidumbre, vos tenés incertidumbre, ¿no es cierto? Sí. Dice, bueno, ¿cómo venzo esa sensación de incertidumbre? Con algo que me dé certeza. Ah, visto, ahí Si sí. no, si no logro la certeza, la incertidumbre inevitablemente, no para todos, pero para una franja muy importante, lleva a algo que se llama depresión. ¿Está? Sí. La gente empieza como a sentir impotencia, dice, ¿cuándo termina esto? ¿Cómo se acomoda? Y son un mar de preguntas sin respuesta. ¿Cómo me ocurrió con La un político este fin de semana? luz, esa no se llega nunca, Hola, ¿viste? le digo, ¿cómo andás? ¿Qué hace? Sí, hola, sí, está todo, sí. Bueno, ¿larga o no larga para Santa Fe? No le voy a decir para Santa Fe. No le voy a decir si es candidato a intendente, concejal. Y me dice, para largar, dice, pintar 100 tapiales que diga fulano Sí. 2019 a 1.000 por tapial. Son 100.000 más la pintura. 20 colectivos a 20.000, 400.000. 20 colectivos así por un mes, con la carita del candidato. Sí. Ahí estamos en medio millón ya. Oh. Dice, hay que ya reservar los carteles Ah, urgentes. sí, tan Hay desesperado. que salir a reservar los carteles. Sí. Por un lado, y hay por lo menos en 10 radios hay que meter alguna publicidad. Sí. Ya es un palito. Para que te vean. Un Para que poquito. te vean, tenés que tener un palito. Le dije lo que me contaron, lo que sale a hacer una campaña en Rosario. ¿Quién sale? No, le pregunté a dos personas que podrían Ah. intentar ser candidatos a intendente en Rosario. Oh, El pero chico, eso es más, eso es mucho más. palito, pero verde, Ah, verdolaga, lechuguita. de piso Es decir, serían 4 o 5. 40 millones. Sí, 40. Para arrancar así, si vos querés ser candidato a intendente en Rosario, tenés que ¿Dónde tener van a sacar la guita? 40 Porque. millones, 40 millones el valor de 40 cruz, no es tanto, de 40 cruz 0 kilómetros, vale 1.000.000 de pesos, un cruz 0 kilómetros. Un millón vale el cruz. Claro, usted tiene que quemar la verdad, Pedro Mario. Se fue todo al carajo, por no decir a la mierda, porque queda feo. Iba a decir una mierda usted. Sí. Se fue todo al carajo. Y hacía el mismo auto que hoy vale 1.000.000, hace 3 meses atrás costaba la mitad. Está bien, tiene 70-80% de Fui a componente. comprar una Mac 3 para afeitarme. Sí, no se afeite más. Déjese la Estoy barba por que. dejarme la barba. Déjese la barba. Esa Mac 3, la turbo, esa que vio que viene con el cartucho. Sí. 280 Y mango. lo tiene que afilar con el vaquero.
Ah, y pruebe. ¿Se afila? Y vio que ahora aparecen todas estas técnicas nuevas. Dice que si usted lo pasa así en el vaquero varias veces, se reafila. Voy a probar. Otra cosa que escuché el fin de semana, sí. Pedro, fue, viste que el dólar... Ahí me mintió. ¿Por qué? Porque usted dijo que se iba ya el dólar, está cada vez más bajo el dólar. Yo no dije. No sé qué hacer con los dólares que tengo, mire. Le voy a explicar cómo es la historia. A ver. Sígame. Lo sigo. Interrúmpame. Sí. Muy bien. Usted tiene que renovar un plazo fijo. ¿Cuánto le pagan en este momento por un plazo fijo? 50%. 45, 48. Dale 50. 45, normalmente. Bien, 45, póngale. 45. Yo banco. Sí. Le tomo su plata. Sí. Y le doy un 45% más de interés anual. Sí. Deme su plata. Le doy la plata. Listo, ahora la tengo. Ahora voy a comprar la LELIC. Sí. ¿Cuánto me paga? 73%. O sea que gané. Un fardo. Entre 45 y 73. ¿Eh? Yo banco. Sí. Yo banco, gané eso. Sí. ¿Quién lo paga eso? ¿Cómo quién lo paga? Y Pedro, la bola de salir de las LEVAC y entrar en la LELIC. Ya esa bola son 450.000 millones de pesos. Esa bolita que estamos haciendo. ¿Está? Sí. 450 mil. Muy bien. Si llega un momento que yo ya no puedo, porque el fondo me dijo que no le dé a la maquinita, bancar esta historia, ¿está? Vamos a suponer, bajo los intereses. De 73, bajo a 65. ¿La gente qué hace? Compra dólares. Muy bien. Automáticamente. Hay que hacer un genio para eso, Antonio. Y bueno, no son pelotudos los tipos. No, pelotudos son los que te dicen, che, viste que el dólar bajó a 38. Uh-huh. Esos son los pelotudos. Esos son los pelotudos. Entonces, cuando esté todo el mundo así mirando al oeste, de pronto sale, se van todos al dólar, pero tienen que sacar la plata. 50. Espere. Si yo saco la plata, ¿está? La plata que usted puso en el banco. Si usted me dio la plata a mí, sí. Yo compré el LELIC, sí. Ahora salgo de la LELIC y me voy al dólar, sí. ¿Y su plata? No está más. ¿Está en dólares? Sí. Porque yo salí y me fui al dólar. ¿Y su plata? ¿Está en dólares? ¿Qué hago con esto? No, o sea, el banco la tiene en dólares. El banco, ¿y su plata? No está. Y le vamos a dar un plan Bonex, qué sé yo, a cobrar en 6 meses, en 1 año. Ojo. Usted está tirando una bomba. Y bueno, usted está hablando del corralito, está hablando. No, yo estoy tratando de preguntarme en voz alta. No va a haber plata. A eso se refiere, la maquinita no va a dar. Y van a tener que salir con la maquinita ahí. Pero si te estoy pagando un 45% de interés por el peso, te estoy secando el mercado. No hay plata, no que no va a haber. No va a haber ni va a haber por un tiempo más todavía. Yo le dije, ¿cuál fue la fecha que le dije que esto se podría empezar a tener olor a reactivación? El año que viene. ¿En qué fecha era? Me acuerdo, marzo. Mi cumpleaños, le dije. Ah, su cumpleaños. Mi cumpleaños, segundo trimestre del año que viene, pueden, después que entre todo el tema de la cosecha, puede ahí haber... Pero mientras tanto, muchachos, último trimestre de 2018, primer trimestre de 2019... ¡Ajustando el cinturón! Bueno, ¿qué me quiere? 50. ¿Candidatos? ¿Hay candidatos ya? Ya se viene, ya estamos. Mire que no, me dijeron 2 o 3 políticos que no se van de vacaciones, un poco, dice que no por la plata, pero no porque no tengan para irse, porque ya empieza, dice, ya están. A mí, a pesar de una nota que salió en el Vespertino de Santa Fe, que puso febrero, me dijeron que el cierre de lista podría ser, si es última semana de febrero, sí, primera de marzo. Y bueno. Primera semana de marzo. Así que un ratito para irse de vacaciones hay. Diciembre, enero ya van a tener. Me dicen que pila. María Eugenia Bielsa dentro del peronismo podría jugar. Achíqueme un poquito, Sebastián, achíqueme un poquito, me estoy agrandando. Achíqueme, por favor. Yo nunca dije que no iba a jugar. No sé. Revise los videos, estamos primero en YouTube.
Estamos primero en YouTube. Primero en YouTube. Sí. Usted pone Antonio Rico, Pedro Rico, primero en YouTube, estamos. Bueno, ¿va a jugar María Eugenia? Bueno, me dicen que podría jugar. Que podría jugar. Me dicen que podría. Le pregunté por Musato. Dice, tiene que jugar. Dice Musato. Tiene que jugar, sí, pobre muchacho. Me dijeron así, tiene que jugar. Porque aunque le vaya mal, quede instalado ya a nivel provincial para la próxima. Esto es lo que me dijeron. Tiene que jugar. Para la Diputación Nacional. Aparte, usted termina de decir, usted dice para la próxima y no más. Ahí no más, estamos. Entonces, una vez que está proyectado, dice, juego a candidato, no te digo que vaya primero, pero podéis segundo. Juego como candidato a gobernador en la interna, pierdo con Perotti, pero quedo instalado como para ir en la elección nacional como diputado, en la lista de diputados nacionales. Sí, puede ser, es una alternativa. Porque aparte... Aparte Musato vive mitad en Santa Fe, mitad en Buenos Aires, tiene su familia allá. Sí, por ahí Por ahí le sirve. Por ahí le sirve estar más allá que acá. Sí. ¿Socialismo? Socialismo, hasta donde tengo entendido, y con esto cierro, seguimos el jueves. No quiere decir más nada. Cuando se va así tan rápido, porque no quiere hablar. ¿Qué pasa, Sebastián? A ver si ponemos la cosa clara. Lista de diputados. Bonfatti. Ya está. Aparece el nombre de quién lo puede, de la mujer. Vio que en su momento dijimos Bonfatti busca radical. Mujer radical de bueno, hasta acá. Mujer radical para casarse. No, para la fórmula. Ah, para la fórmula. Hasta acá apareció mujer. Sí. Peronista. Con. Con razón se quiere ir. No, ¿cómo le voy a explicar? Que tiene. Viene del sector judicial. Así como la jueza Rodena venía de la justicia y se pasó a la política, no me pregunte quién, porque al aire yo no ya sé quién es. Al aire no se lo voy a decir. Yo ya sé quién es. Es muy pesado. Pero no, a ver. Jueza Rodena venía de la justicia. Buena candidata. Es buena candidata, sí. Y era de Santa Fe. ¡Basta! ¿Sabe quién la promocionó a esa? ¡Basta! ¿Quién la promocionó a esa? Bueno, en cuanto a la lista de diputados, la estrategia en la provincia de Santa Fe y en Rosario es hacer la mayor cantidad de listas posible. Esta es la estrategia del socialismo. O sea, habría una lista que sería de Lichi solo. O sea, no sería yo pongo uno, este pone otro. No. Una lista de diputados de Lichi pura, Lichi. Sí. Y después que vengan el resto. No. Bueno, yo le estoy diciendo la última que escuché. Lo matan a lo otro. En otra, a lo mejor, es la lista de Bonfatti, por así decir. Yo le estoy diciendo lo que escuché este fin de semana. Claro, sí. Si gana, nos vamos, después de esto nos vamos. Si gana Lichi... Sí. En la lista de diputados, que es probable, sí. Metería no menos de 14. La mitad, ponele. Y la otra mitad. ¿Y los 28? Y la otra mitad. No, porque va a intercalar, van a ir intercalando. De otras listas. ¿Se entiende? Ni usted se cree ya. Ni usted se cree con la cara. No dije, con la cara que pone, ni usted cree lo que está diciendo. Yo no. No lo cree ni el Neo, ni Antonio nadie, Rico. Nadie lo cree. Bueno, en Rosario, sí. En Rosario, la novedad es que Mónica Fein dijo, no me dejen afuera. Si van a hacer una gran interna, Capielo, qué sé yo. ¿Sabes que ahí me parece que iría en la lista de diputados de... ¿De quién? De Lichi, me parece. Lo que pasa es que hubo una última encuesta que se corrió la semana pasada, donde mejoró, no se sabe por qué todavía. Sí, siguió a Lichi por todos lados. La imagen de vamos a terminar. ¿Usted sabe que hay un lema, pegaste a Lichi por la duda. Cualquier cosa que haga Lichi, vos andá, ¿viste? Hay otro acá que está pegado también. Ahora, bastante a Lichi, ¿eh? Cierro con esto. Candidato. Cierro con candidato esto. Intendente. Cierro con esto. Sí. Lo que dice Pedro es cierto. Ahora, si a Miguel Lichi
lo llevaban a pasear hace 4 años por calle San Martín. No lo conocía nadie. No lo conocía ni el perro. Sí, sí. ¿Está? Sí, sí, sí. Y lo miraban dos veces y decía, mira qué parecía Sarmiento. Que... Nosotros con Sebastián pensamos que hay dos, mire, con eso le digo todo. ¿Dos lichis? Sí, que no es uno solo. Uno anda por el norte y otro anda por el sur. ¿Por qué? Inaugura acá, inaugura allá, inaugura... ¿Dónde está este tipo, viste? Es una cosa de loco. Bueno, cierro con esto. Una vez se lo pregunté. En el día del periodista. Y me dijo, 4 años pasan muy rápido, dice. Muy rápido. Voy a tener que aprovechar feriado, sábado, domingo. 4 años pasan muy rápido. La verdad que lo aprovechó, me parece que lo aprovechó bien. Bueno, que descanse 4 años. Chau, Antonio. Nos vemos esta semana. Y no me traiga. Que está